La charla de hoy tiene por título Reflexiones sobre juicio y opinión. Las referencias son Romanos 2:1, Corintios 7:25 y 8:10, el libro El concepto Rosa Cruz del Cosmos, el libro Yo soy de Jorge Adum y escrito de Francisco Manuel Nacha. Existen en la Biblia 21 versículos sobre el juicio. Por lo tanto, no condenamos para no ser condenados, porque con el juicio que juzguemos seremos juzgados y con la vara que midamos seremos medidos. Porque incluso cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Que el Señor te reprenda. Yo soy lo que el Creador es, luego, yo soy el amor divino que dirige al mundo. Esta afirmación elimina el disgusto, el rencor y el odio entre los hombres. Este es el flujo divino que puede restablecer la paz, la sabiduría y el poder entre los hombres de buena voluntad. Siempre hay que trabajar incógnitamente y que la acción se mantenga en sigilo. El silencio es la primera condición para el adelanto y el éxito. Un alma fuerte no encuentra jamás barreras entre ella y el amor divino. Por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El juicio es algo categórico e inmutable, una aserción que no deja ninguna posibilidad de replicar porque está muy arraigada en la psique de quien la enuncia. En otras palabras, es así como yo digo y basta. Además, detrás de cada juicio se esconde una profunda identificación con el mismo juicio y nuestra idea se convierte en una especie de parásito que abraza nuestra mente y nos hace creer que somos nosotros. Por este motivo, quien expresa un juicio suele enfadarse cuando alguien lo contradice porque, creyéndose él mismo la sentencia, se siente rechazado por el otro y eso hiere su yo. La idea que en el mundo externo pueda existir un modo de pensar diferente lo asusta y como un perro que enseña los dientes porque percibe el peligro, irritarse es el único modo que usa para defenderse. Una opinión, en cambio, es algo más suave, un pensamiento enunciado en un determinado momento que no pretende ser absoluto y como tal deja espacio al diálogo y pone las bases para crear un puente comunicativo. Quien expresa una opinión tiene una actitud mental separada de la opinión misma y es consciente de la multiplicidad de los puntos de vista. Por este motivo, no se desespera si es contradecido. Después de todo, ¿es solamente una opinión o no? Juicio, identificación con lo que uno piensa. Yo soy lo que digo. Opinión, separación del propio pensamiento. Si me contradices, no importa, es solamente una opinión. El fundador de la religión cristiana emitió una máxima oculta cuando dijo: Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. San Mateo 10:15. Todos los ocultistas reconocen la inmensa importancia de esta enseñanza de Cristo y tratan de vivirla de día en día. Cuando una filosofía nueva se presenta al mundo, es acogida de diferente manera por las diferentes personas. Una persona se apodera con avidez de cualquier nuevo esfuerzo filosófico, tratando de ver en qué proporción sostiene sus propias ideas. Para tal persona, la filosofía en sí misma es de poca importancia. Tendrá valor si revisa y valida sus propias ideas. Si la obra satisface sus esperanzas en este respecto, la adoptará entusiastamente y se adherirá a ella con el más irrazonable partidismo. Si no, probablemente arrojará el libro con disgusto, como si el autor le hubiera hecho una injuria personal. Otra adopta una actitud escéptica, tan pronto como descubre que la obra contiene algo de lo que él no había leído u oído hablar anteriormente, o sobre lo que aún no se le había ocurrido pensar, y probablemente rechazaría como extremadamente injustificable la acusación de que su actitud mental es el pináculo de la satisfacción e intolerancias propias. Tal es el caso, sin embargo, y de esa manera cierra su mente a toda verdad que posiblemente puede estar contenida en lo que su mano rechaza. Ambas personas se mantienen en su propia luz. Sus ideas petrificadas las hacen inaccesibles a los rayos de la verdad. En las escuelas ocultistas se enseña a la persona a no olvidar todo cuanto se le da en una nueva enseñanza, no permitiendo el predominio ni el prejuicio ni de la preferencia, conservando la mente en un estado de calma y digna expectativa. Así como el escepticismo nos siga a la verdad en la forma más efectiva, así también esa calma, esa actitud confiada de la mente, permitirá a la intuición o la sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida en la proposición.
Esa es la única manera de cultivar una percepción absolutamente cierta de la verdad. No se pide a la persona que admita a priori que un objeto dado que ha sido observado es blanco, si sea realmente negro. Ni tal afirmación se hace, pero debe cultivar una actitud mental tal que admita todas las cosas como posibles. Esto le permitirá dejar de lado por el momento hasta lo que considera generalmente como un hecho establecido e investigar si existe algún otro punto de vista desde el cual el objeto de referencia puede aparecer negro. Ciertamente se permitirá considerar nada como un hecho establecido, porque comprenderá perfectamente la importancia de que hay que mantener la mente en el estado fluídico de adaptabilidad que caracteriza al niño. Comprende que todas las fibras de su ser, que ahora ve las cosas como a través de un cristal empañado, estando siempre alerta, anhelando luz y más luz. Hay una razón más para que se tenga mucho cuidado al emitir un juicio, y que para muchos le es sumamente difícil retractarse de cualquier opinión expresada, atolondrada o prematuramente. Por lo tanto, se ruega al lector suspenda sus opiniones, sean de elogio o de crítica, hasta que el estudio de la obra lo haya satisfecho razonablemente sobre su mérito o demérito. Decir que esta es una exposición infalible sería lo mismo que pretender que el autor fuera omnisciente, y aún hasta los hermanos mayores nos dicen que a veces se equivocan en sus juicios. Así que un libro que pretenda decir la última palabra sobre el misterio del mundo está fuera de toda discusión, y el autor no pretende dar sino las enseñanzas más elementales de los Rosacruces. La fraternidad Rosacruz tiene la concepción más lógica y amplia sobre el misterio del mundo, de que el autor ha adquirido algún conocimiento durante los muchos años que se ha dedicado exclusivamente al estudio de este asunto. En lo que ha podido investigar por sí mismo, sus enseñanzas, las de la fraternidad, están de acuerdo con los hechos, tal como él los conoce. Pero sin embargo está convencido de que el concepto Rosacruz del cosmos está lejos de ser la última palabra sobre el asunto, que conforme avancemos, nuevas vistas se van desplegando ante nuestros ojos y se iluminan muchas cosas que antes solo veíamos como a través de un cristal empañado. Al mismo tiempo, cree firmemente que todas las demás filosofías del futuro seguirán las líneas principales de esta filosofía, pues parecen ser absolutamente ciertas. En vista de lo antedicho, se comprenderá claramente que el autor no considera esta obra como el alfa y el omega, el último conocimiento oculto, ya que, aunque se titula El concepto Rosacruz del cosmos, el autor desea hacer constar que no debe tomarse como una creencia entregada de una vez para siempre por los Rosacruces. Debe tenerse en cuenta que esta obra encierra solamente la comprensión del autor que tiene sobre las enseñanzas Rosacruces respecto al misterio del mundo, fortalecidas además por sus investigaciones personales en los mundos internos y sobre los estados antenatal y post-mortem del hombre, etc. El olvidar esto no podría dar más peso a esta obra para algunos estudiantes, y eso no convendría ni a la fraternidad ni al lector. Tendría entonces cierta tendencia a echar toda la responsabilidad sobre la fraternidad debido a los errores que se deben haber utilizado en esta como en toda obra humana. De ahí la advertencia expuesta. Ahora voy a leer un párrafo de uno de los escritos de Francisco Manuel Nacher. Dice lo siguiente: la fraternidad Rosacruz no juzga ni critica a otras filosofías, tampoco retiene ni obliga a nada a sus estudiantes. Pensamos que el que esté listo para venir vendrá y lo hará por sus propios medios y de corazón. Por consiguiente, la fraternidad Rosacruz no tiene ninguna relación con ninguna otra escuela, sea Rosacruz o no. Sus enseñanzas son y han sido siempre gratuitas, porque de no ser así, se identificarían como falsos Rosacruces. Y la única regla que tienen con respecto a las personas interesadas en estudiar su filosofía es que no imparten sus cursos a las personas que tengan ánimo de lucro, a profesionales ni a todo aquel que esté en contacto con grupos espiritistas o similares. Por lo leído anteriormente, debemos tener mucho cuidado con nuestros juicios y opiniones. Respecto a la hora de emitirlos sobre los demás, debemos detenernos y preguntarnos si lo que solemos criticar en los que nos rodean no es precisamente lo que nos molesta de nosotros mismos. Muchas gracias.